No tengo que pagar nada, absolutamente nada. Grabando, grabando, cámara, computador. Sincroniza ese audio, Simón. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Simón Gómez. Para los que no me conocen, si es que ese es el caso, los invito a que, como sale en esta animación en pantalla, le dejen un like a este video y se suscriban a mi canal. El día de hoy, si ya me conocen por el título del video, vamos a estar hablando de algo que no es habitual para el canal, pero que me parece importante hablar en este momento dado todo lo que está sucediendo. Antes de continuar, quiero aclarar que yo no soy ningún asesor financiero ni nada, simplemente quiero contar mi experiencia y lo que a mí me funciona, que posiblemente no les funcione a ustedes. Simplemente es lo que funciona en mi caso particular, pero no garantizo que vaya a ser lo mismo para quien esté viendo este video. Desde que empezó la cuarentena se ha visto mucho en noticias y en redes sociales que es tendencia que la gente está furiosa con los bancos. Los bancos han manifestado que quieren ayudar a la gente, que van a dar alivios, que no sé qué. Sin embargo, la gente está furiosa. La mayoría de personas con Bancolombia. Sobre todo, mucha gente ha visto en los últimos días que Bancolombia ha debitado automáticamente de sus cuentas para pagar otras deudas, como para pagar la tarjeta de crédito, etcétera. Y están diciendo que en vez de ponerle el alma, que es el eslogan de Bancolombia, están chupando el alma de la gente. Entonces, lo que quiero hacer en este video es contar mi experiencia de cómo yo he manejado mis cuentas de ahorro en los últimos 3 años, ya que siento que tal vez eso le pueda aliviar la situación a más de alguno que pueda llegar a ver este video. Actualmente yo tengo 2 cuentas de ahorro y por ninguna pago absolutamente ninguna tarifa adicional. No pago nada. Si no muevo plata en esas cuentas en un mes, no tengo que pagar nada, absolutamente nada. Me pagan inclusive los intereses, pues que los intereses al mes de una cuenta de ahorros del tamaño de la cuenta que yo tengo, ¿cuánto es? 300, 200 pesos tal vez. En fin, muchos bancos hoy en día, y no entiendo por qué, siguen cobrando la cuota de manejo de las cuentas de ahorros. Entiendo por qué lo hacen con las tarjetas de crédito. Por cierto, yo tampoco pago cuotas de manejo en tarjeta de crédito. Si quieren que haga un video en el futuro sobre eso, simplemente dejen un like, un comentario, lo que sea. Ya hablé alguna vez en el pasado sobre alguna tarjeta de crédito. Si quieren ver el video, hagan clic por acá. Es sobre la que yo pienso que es la mejor tarjeta de crédito para empezar a hacer historial crediticio. Entonces el video está apareciendo por acá, por si quieren irlo a ver después. Como les venía diciendo, yo hice una investigación que sinceramente no me habrá tomado más de media hora hacer, ya que hace 3 años yo me había quedado sin trabajo, recién terminaba la universidad y tenía una cuenta en el banco Davivienda que me estaba cobrando 20 mil pesos mensuales de cuota de manejo. 10 mil eran la cuota de manejo y 10 mil era de un seguro al que yo no había accedido. Entonces, sin casi plata en el banco, me cansé y cancelé la cuenta y estuve un tiempo simplemente guardando la plata, como dicen coloquialmente, debajo del colchón. Al hacer esto, no debo mentir, se me perdieron unos cuantos pesos y por fin decidí abrir una cuenta de ahorros. La abrí con el banco Colpatria. Ahora, no hay ninguna entidad que esté patrocinando este video, no me están pagando por hacerlo, por decir que tal cuenta es mejor que la otra, nuevamente es mi experiencia. La cuenta con el banco Colpatria la abrí online. Me metí a la página, decía la cuenta 0 pesos, no te cobramos por nada, no te cobramos retiros y puedes sacar plata X cantidad de veces al mes en Servibanca. Antes creo que eran 3 retiros al mes en Servibanca, creo que lo redujeron a solo uno cuando Colpatria hizo el cambio a Scotiabank Colpatria. Pero bueno, sigo sin pagar. Como les decía, la abrí online, vinieron a mi casa, firmé todo acá, me dieron la tarjeta acá. Para lo único que tuve que salir de la casa fue para ir al cajero y activarla y ya. Ese era el proceso hace 3 años, no sé si hoy en día sigue siendo el mismo, pero sí. Ahora, lo malo que tiene Colpatria es que su atención al cliente suele ser bastante demorada y no la mejor en comparación a otros bancos, pero sinceramente prefiero el beneficio de no pagar absolutamente nada en esa cuenta de ahorros. Yo no pago cuota de manejo, no pago transferencias, no pago giros internacionales. Del giro internacional tengo que pagar la comisión que cobre el banco en el exterior para que la persona pueda retirar la plata. Eso sí es un extra que tengo que pagar yo, ese costo lo asumo yo directamente, pero la transferencia desde aquí hacia allá no me la cobran. Y eso es una transferencia que en muchos bancos, en Bancolombia, no sé, es como de 20, 30 dólares. La verdad no sé ese dato muy bien, pero pues sí, en el último año he tenido que mandar plata por fuera de Colombia un par de veces y ha sido regio, de maravilla, que no tenga que pagar por ese costo adicional. También es una maravilla que no tengo que pagar costos de transferencia. Sinceramente, transferencias tengo que hacer casi que todos los días y es una maravilla que no tenga que pagar ningún costo extra por eso. Ilimitadamente a cualquier banco, no solo entre bancos Colpatria, sino a cualquier otro banco nacional. Para el tema de los retiros, obviamente ahora por la situación de la cuarentena hace mucho tiempo no retiro plata y por lo general no soy un tipo que suela retirar plata. Casi todas las transacciones las manejo digital. Pero si usted es una persona que va mucho al cajero y prefiere tener el efectivo, pues seguramente usted sabe que Colpatria no hay en muchas partes. Los cajeros están más bien retirados, a diferencia de un banco como Bancolombia o Davivienda, que tienen sucursales en cualquier lugar, sobre todo en ciudades grandes. Y pues en ese caso Colpatria sí puede llegar a ser un inconveniente. Nuevamente,
depende del caso de cada quien. Pero para eso es que tengo una segunda cuenta. Si recuerdan, al principio del video dije que tenía dos cuentas. Y la segunda cuenta que tengo es de Nequi. Ahora, nuevamente lo que les digo, yo no soy un asesor financiero, no soy economista, no soy nada. No sé exactamente cuál es el vínculo que Nequi tiene con Bancolombia. No sé si Nequi es de Bancolombia o simplemente usan su sistema. Algo tiene que ver con Bancolombia. Pero lo bueno de Nequi es que uno puede hacer retiros en cajeros Bancolombia sin cobro. Entonces, simplemente si uno tiene acceso a datos en el celular, uno desde el celular pide un código, va al cajero y retira su plata y ya. No tiene que pagar por retiros en Bancolombia. Entonces, en un par de ocasiones sí he tenido la necesidad de retirar plata y no he tenido un cajero Colpatria a la mano. Entonces, si retiro con mi tarjeta de Colpatria en cajero de otro banco, si me hacen un cobro, la verdad no sé cuánto sea, como 3 mil pesos, una cosa así, no tengo ni idea porque nunca lo he hecho, pero con mi celular puedo sacar en cualquier cajero Bancolombia. Nuevamente, lo que les digo, puede que esto no aplique para todo el mundo, seguramente hay personas a las que esto no les funciona. Digamos, hace unos meses tuve que vivir en un pueblo que se llama Monguí, que queda en Boyacá por un tiempo, y en Monguí no hay cajeros y solo hay un corresponsal bancario de Bancolombia en el que no se podía sacar plata por Nequi. Entonces, por ese mes tuve que vivir de plata prestada a mis compañeros de trabajo y pagarles después, que la verdad, estar viviendo de plata prestada no es algo que me guste, es una situación con la que yo no contaba. Pero pues, de pronto, si uno vive en un pueblo o en un lugar retirado donde solo haya corresponsal bancario, sé que algunos corresponsales bancarios uno sí puede sacar con Nequi, pero no en todos, es lo que tengo entendido. Ahora, para el tema del 4x1000, en ninguna cuenta lo pago hasta ahora. Todos en Colombia tenemos derecho a una cuenta de ahorros exenta del 4x1000. Nequi no está exento del 4x1000, la que tengo exenta es Colpatria, pero no me lo cobran si en el mes no muevo más de 2 millones de pesos, que nunca hago, porque esa tarjeta de Nequi por lo general la uso como para alguna compra online, de pronto el mercado. Más que todo uso la tarjeta de crédito, pero uso Nequi de pronto para mandarle plata a alguien que la necesita inmediatamente a Bancolombia, porque las transferencias por Nequi a Bancolombia no cuestan. Entre cuentas Nequi y de Nequi a Bancolombia no tienen ningún costo. Si es a otros bancos, cuesta creo que 7.500 pesos. Y pues en Nequi además yo recibo muchos pagos del exterior en dólares por PayPal. En Nequi tengo el beneficio de que puedo traer mi plata directamente por PayPal y sin importar la cantidad van a cobrar el 5%, que nunca se va a pasar de 10 dólares, y uno puede traer 700 dólares al mes si tiene la cuenta sin topes, y con topes 2000 dólares al mes. Lo de los topes es porque en Nequi uno puede tener creo que hasta 7 millones de pesos en la cuenta, y si quiere quitar los topes a uno le hacen un cobro por 15 mil pesos, un único cobro, no es que vaya a ser una cuota de manejo, y ya de ahí uno puede tener la cantidad de plata que quiera en la cuenta. Creo que eso es todo lo que tenía para contarles, amigos. En verdad a mí me ha funcionado bastante bien. Ah, bueno, rápidamente, sacar la tarjeta Nequi cuesta 3 mil pesos y cuota de manejo de 2 mil pesos al mes si es que uno no la usa ni una sola vez al mes. Si uno la usa no tiene cuota de manejo, pero de todas maneras 2.000 pesos pues es un valor bastante simbólico. Bueno, entre 2.000 y 2.000 a ellos les entrará un montón de plata, pero pues yo por lo general la uso más de una vez al mes, entonces solo una vez en la vida pagué esa cuota de manejo. Espero que en verdad esto le haya servido más de uno. Sé que a mí me sirve bastante bien. Cualquier otra duda que tengan, no estoy seguro de que la pueda responder, pero déjenla en los comentarios. Nuevamente, amigos, yo soy Simón Gómez. Recuerden suscribirse y dejarle un like a este video si es que les gustó, y nada, nos vemos a la próxima. Chao.